No sé qué hago aquí. Yo estoy desde los 11 años estudiando y luchando solo para que ahora se pongan para esto. Yo no le tengo miedo a nadie. No sé qué hago aquí. Yo no tengo que estar aquí. Ellos no pueden contra mí. Ellos no pueden. Dulce Jesús de mi vida, dueño de mi corazón, óyeme la penitencia y échame la absolución. Y perdóname los pecados que tú sabes cuántos son. Dios conmigo y yo con Él. Dios delante y yo tras Él. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Que no vengan. Que no vengan. Que no vengan, que no vengan. Que no vengan. Camellito, ¿qué pasa, viejo? ¿Qué te duele? Dime, chico, ¿qué te pasa? ¿Qué tal el caso suyo, viejo? ¿Qué te duele, viejo? Quítate, susto. ¿Qué te pasa, eh? ¿No has visto la hora que es? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Eh? Dar una vuelta conmigo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás triste? ¿Eh? Mira, está triste. Mira, cuando uno está triste, tiene que ponerse a cantar. Oye, cantar. Tú vas a cantar, ¿verdad? Sí, tú vas a cantar. Arrodíllate. ¡Arrodíllate, cojones! Párate. Abre la boquita. ¡Y abras la boca, cojones! Ven. Ahora, coge el micrófono. Yo no tengo miedo. Ellos no pueden encontrarme. Disciplina, de su compañerismo, de los buenos estudiantes que son. Es algo que podemos apreciar. Lo vemos todos los días. Lo pueden ver las personas que nos visitan. Ayer en la reunión que teníamos los compañeros del claustro con otros factores del municipio y la provincia, casi todos los compañeros se pronunciaban sobre ello. Y si hoy podemos exhibir resultados es gracias al esfuerzo de ustedes, porque somos una gran familia. Porque ustedes pasan la mayor parte del tiempo aquí, en esta escuela. Por eso la Dirección Provincial de Educación ha seleccionado nuestro plantel en la emulación
como el mejor a nivel provincial y seleccionado nuestro centro como centro de referencia a nivel nacional. ¡Dale, viejo! A Randy lo tenían cogido para el trajín de la escuela. Todo el mundo sabía que Randy era el más trajinado. Nadie hablaba con él. Si te veían hablando con Randy, te cogían para eso también. Yo tampoco hablaba con él, no por miedo. Yo no le tengo miedo a nadie. Van a empezar con la jodedera de nuevo. Si yo tengo que volver a venir, me voy a llevar unos cuantos conmigo. Después sí le hablaba. Yo me ponía en su pellejo y sabía por lo que estaba pasando. Yo le tenía lástima. Yo no me acuerdo bien cuándo fue que empezó todo esto. Antes no era así. Yo pensaba que todos íbamos a ser buenos amigos cuando llegamos a la escuela. Pero después empezaron con la confrancita y con los nombres de él. La culpa es de Gerandi. Él era el jefe de todo aquello. Empezó a destacarse. Se creía el mejor porque era el más fuerte y el que más tenía novia. Y le gustaba el abuso. Pero todo el mundo estaba siempre alrededor de él. Primero parecía un juego. Pero después no. Cada vez era peor. Saca esa mierda ahí. Coge. Yo me quedo con esto. A Randy le decían muchos nombres. Camello porque era flaco. Pájaro porque nunca hablaba de Jehová. Religioso porque un día lo vieron escondiendo una cosa de religión que le había dado su mamá. Eso sí, eso. Jesucristo, Dios. ¿Esto es brujería que es Cristo? Jesucristo. Esta pájara es brujera. Por eso no se podía hablar con él. Porque entonces uno era amigo de Randy el pájaro, de Randy el camello, de Randy el religioso. Pero a mí no me daba la gana de no hablarle. Yo no les tengo miedo. Yo sabía que él era bueno. Decía que quería ser camionero. Randy camionero. Y era inteligente. Sacaba siempre buenas notas, aunque tampoco hablaba en las clases. Se sabía todas las cosas que preguntaban y nunca participaba. Pero decía... Me decía a mí que lo único que quería era estar solo y lejos de todo aquello. Y eso solo podía hacerlo siendo camionero. Se le caía el mundo cada vez que teníamos que entrar de paso. Y nunca decía nada, nunca. No decía, cojones, me cago en la madre de todos ustedes. Nada.
Cuando el último compró el parcial, todos salieron muy bien. Pero su hijo tuvo muy buenas notas en química, física, matemática. Yo quiero que vaya al concurso provincial. Sí. Ay, qué bueno. Que él tiene, yo sé que cuenta con unos padres que pueden apoyarlo en muchos meses. ¿Esto es brujería, qué es, Cristo? ¡Jesucristo! ¡Esta pájara es brujera! Venga, decirlo, religiosa. Vale, ¡pájara! ¡La cabeza de todo! ¡Pues dale, dale! ¡Vaya! ¡Me vaya, papaya! Yo pensé que tú eras más hombrecito. Déjalo. ¿Qué pasó? Dime. Dile. Pero nadie decía nada. Ni Randy, que siempre era el menos culpable y era el que siempre le preguntaba. Randy, acuérdate que estamos... Y la cogían siempre con él. Y yo sí no me voy a... Y todo... Thank you.
aquí ahora? Ya ustedes son un hombrecito. Y uno todavía está trabajando hasta ahora para estar en la comedera de pinga esta. Profe, es que parece que Randy se siente mal. No te muevas de ahí. Dulce Jesús de mi vida, dueño de mi corazón, óyeme la penitencia y échame la solución, y perdóname los pecados que tú sabes cuántos son. Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras él, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Ugh!
Randy no se murió. Y yo no maté a nadie. Ya Randy estaba muerto desde hacía mucho tiempo y nadie se daba cuenta. Yo era el único que lo sabía. Y por eso no pude hacer otra cosa. Ahora que no vengan a decirme nada. Ni qué bueno era. Ni que si solo estaban durmiendo. Pobrecito. Ni cómo es posible. Ni que no entiendan. Ahora no me vengan a preguntar nada. Ellos nunca entienden. Pero los otros 599 sí saben. Pregúnteles por qué. Yo no quiero saber más nada. Hagan lo que quieran. Yo no tengo miedo.